Pues vamos a empezar. Primero lo que voy a hacer es poner un BPM de 85, por ejemplo, y vamos a ir a cargar el primer flex. Por aquí está. He estado algún rato echándole un vistazo al instrumento a ver qué me ofrecía, a ver qué podía sacar. Y voy a irme a la librería General MIDI y un sonido de guitarra que estaba por aquí. La nariz. No lo veo ahora mismo. Steel Guitar. Y vamos a intentar hacer algo con este sonido, que la verdad es que me gustó. Y ya está. Vamos a ver. Bueno, voy a tocar algo. Voy a quitarle un poco de reverb y voy a darle un poco de release. Vale. Asignamos canal número 1. ¿Qué tal con este tempo? No sé si es rápido. Del tirón, del tirón. Vamos a ello. Vamos a ello, pero bien. Vamos a ver. Oh, Vale, está casi, casi. Me falta este. Vamos a ver. Vale, ey. Ahí. Y yo creo que ahí. Vamos a ver qué tal suena. Thank you.
Yo creo que ahí. Vale, sin más. Voy a duplicar este mismo sonido de guitarra para meter algunas notas sueltas por ahí debajo que acompañen, quizá a contratiempo. Vamos a quitarle un poco de volumen y voy a probar. Es muy alto esto. A ver. Eso mismo. Sin mucha más historia, patrón 2 y le damos. Sin más, eso simple por ahí que acompañe, que rellene un poco. Perfecto. Vamos ahora a hacer el bajo con este mismo preset de guitarra que estamos utilizando para hacer estas dos primeras secuencias. Clonamos. Vamos a darle un poco de volumen, a darle su propio canal y a ponerlo en el centro. Y aquí, pues, a ver, vamos a convertir este sonido en un bajo. ¿Cómo? Pues ecualizando y cargándonos todas las frecuencias que no queremos. Entonces, frecuencias altas fuera. Vamos a dejar esto en su sitio. Medios. Todavía tener esta resonancia. Y vamos a cortar. Ya tenemos nuestro bajo de ese mismo preset de guitarra. Y ahora hay que hacer dos cosas. Delay fuera. Reverb fuera. Aquí tenemos ya nuestro preset de bajo listo para utilizar. Grabamos, patrón 3, dale. Sencillo. Ahora mismo yo aquí estoy necesitando un poco de ambiente. Suena todo, no sé cómo decírtelo, demasiado oscuro, pero demasiado limpio.
vi el otro día, que ya te digo que estuve investigando un poco el instrumento, ¿vale? Para ver qué me ofrecía, qué podía tener. Y se me ocurrió una cosilla por ahí, como no hay en plan, o no encontré ningún ruido así como de vinilo o algo así. Vi un sonido que era aplausos. Que aquí abajo son aplausos, pero que si hacemos algunas modificaciones, pues puede dar el pego de otra cosa. Entonces, ahí ya lo hemos cambiado, subiéndole el pitch. Y voy a hacerle unas pocas modificaciones por aquí. Va a dar un poco de chorus. Y yo creo que eso va a dar todo el pegazo por ahí. El volumen fuera. Y yo creo que puede funcionar guapo. Patrón. Así simplemente de fondo. A ver si me paro quieto. Y yo creo que queda bien, queda decente. A mí me mola, así que ahí se queda. Vamos ahora a hacer la batería y como he dicho que todo el beat lo iba a hacer con el plugin Flex, voy a cumplir mi palabra, no voy a utilizar ninguna librería externa, ni siquiera las mías, ni Boom Bap Flavor, ni West Coast Vibe, ni hostias, aunque te voy a dejar por aquí una tarjeta por si quieres echarle un vistazo, pero yo hoy aquí voy a utilizar el plugin Flex para todo, así que vamos a irnos a clonar este por aquí, vamos a darle el canal 5 y por aquí. Yo había visto que había secciones de drums. Eso es. Vamos a ver, vamos a empezar metiendo una caja que nos dé ahí ritmo y voy a ver qué podemos encontrar por aquí. Subirle un poco el volumen. Esta con modificaciones. Por ejemplo, esto fuera, vamos a cortarle un poco. Esto fuera. Me suena muy como si estuviera bajada de pitch, ¿vale? Me suena a mí demasiado pesada. Voy a subírselo, no sé, una octava. Por ahí. Voy a quitarle, vale, un poco de graves y un poco de agudos. Y sin más. Pues venga. Patrón 5. Poco de volumen.
una vez que tenemos la caja, vámonos a por el kick. Clonamos. A ver, este... ese bombo no me gusta nada. Prefiero este. A ver. Este le vamos a modificar un poco. Este bombo está bien, un poco alto. A ver qué tal. Vale. Patrón nuevo. Más tranquilito, como la vibra que da el beat, de tranquilo es triste. Vamos a volver a clonar el flex del bombo. Vamos a darle otro canal. Vamos a quitarle un poco de volumen. Vamos a hacer unas pocas modificaciones. Más que nada deshacer las que hemos hecho antes para tener un sonido de bombo que me gustara. Porque este hi-hat que vamos a meter ahora, pues evidentemente no se parece nada a un hi-hat. Vamos a quitarle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vale, pues nuevo patrón y le damos. Un poco el volumen. Vale, yo creo que ahí puede valer. Vamos a meter ahora a más instrumentos que acompañen a esa secuencia principal de la guitarra. Vamos a volver a clonar esto. Vamos a darle al canal número 8. Estoy pensando en algo como un plug o algo así, como golpe, ¿vale? No muy sostenido. Golpes. Algo así, pero no esto porque es muy feo. No. Esto me mola. Quitar un poco de volumen. Vale.
Nuevo patrón. Ahora sí. Vale, vamos a por más cosas. Estoy pensando ahora en algo simple que se cuele por ahí en alguna barra de la secuencia principal del bucle, en una de las cuatro barras, que te saque de la monotonía realmente de la guitarra y te dé un punto así de simple, unas notas, pero que te saque de lo que sigues oyendo de la guitarra. Y estoy pensando en unas notas altas de piano. Y vamos a ir a ello, un nuevo patrón. Voy a duplicar el último instrumento que tenemos. Y vamos a ver si hay algún piano. Hay algún piano un poco decente. Bueno, un poco decente. Un piano. Vale, mira, piano dark. Que así es un poco oscura la instrumental, un poco tal. Pues a ver. Más alto. Yo creo que esto puede valer. Vale. Patrón 9. Armamos grabación y le damos. Me flipa. Me flipa, tío. Flipa. Vámonos ahora a buscar, déjame clonar de nuevo este último instrumento. Vámonos a buscar un string, una cuerda alta para hacer una secuencia que vaya ahí por debajo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, si en strings sin más, string 1. Le quito un poco de frecuencias altas. Yo creo que puede valer, es simple, un string si es para rellenar un poco por ahí, tampoco tiene que ser gran cosa. Eso sí, voy a bajarle un poco el volumen porque lo queremos de fondo para que acompañe. Vamos a ver. Vale, pues patrón nuevo y grabamos. A ver qué tal queda. Está muy alto de volumen, está altísimo. A mí me mola. Lo clonamos y ahora estoy pensando en ya para acabar meterle algo como un hit de algo que le dé un poco de fuerza.
Vamos a ver qué tenemos por aquí. Algo en plan como unas cuerdas o algo. Bueno, no son unas cuerdas, pero creo que puede valer. Puede valer. Patrón nuevo. Vale, ajustamos un poco el volumen. Voy a ponerlo cada dos. Pues esto así estaría y ya solo quedaría darle la estructura como de canción, de instrumental, y es lo que vamos a hacer ahora. Aunque antes me estoy acordando ahora mismo de un, ahora viendo esto, de alguien que me dejó un comentario en el anterior vídeo que subí utilizando FL Studio que me dijo dislike por no colorear las pistas o los patrones o algo así. Un momento. Vamos a coger esto por aquí. Aquí. Vamos a... Aquí. Vale, me debes un like, tío. Lo espero aquí abajo. Y ahora sí, vamos a estructurar esto. Ya sabéis que yo suelo trabajar un loop que al final dejo como estribillo y luego voy quitando cosas para hacer las diferentes partes de la instrumental. Y esto es lo que vamos a hacer ahora aquí. No tengo claro si empezar de la introducción del beat con ese mismo patrón de guitarra del principio. Ahora voy a dejarlo, pero creo que le haré otra entrada diferente. Y lo único que vamos a hacer, pues va a ser poner este patrón aquí, ¿vale? Que sería la entrada. Ya te digo que haré una entrada diferente para la instrumental, pero tengo que también pensar cómo y demás. Y bueno, para cuando la vaya a publicar, pues estará. Tenemos estribillo y vamos a copiar estas cosas por aquí. Siempre suelo dejar el verso de 16 compases, ahí lo tenemos. Y copiamos aquí que sería un nuevo estribillo, donde vamos a quitar esta última pista, por ejemplo, para darle un poco más de fuerza cuando entre el estribillo. Vamos a quitar el string, vamos a quitar el piano menos el último, que dé también esa entrada para que nos vaya diciendo que se acerca el estribillo. Vamos a quitar los dos primeros, los ocho primeros compases, los dos primeros bucles del verso, el patrón número 8, que era la campanita esa, como una campanita que hemos metido, y vamos a dejárselo solo a la mitad del verso hacia adelante. Y creo que esto estaría, ya sabes, a falta de unos cambios, algunos efectos, algunos cortes en alguno de los patrones, pero la estructura básica sería así: una introducción de cuatro compases. En este caso entraría un estribillo de 8, 16 compases de verso y luego otros 8 de estribillo. Y bueno, la canción pues seguiría con otro verso, con otros estribillos. En fin, aquí puedes darle la estructura que realmente a ti te guste, la que te dé la gana. Y si quieres aprender algo más sobre estructura, te voy a dejar por aquí un vídeo que hice ya hace bastantes meses, explicando más o menos cómo estructurar las instrumentales de rap. Así que te lo dejo por ahí por si quieres echarle un vistazo. Esto quedaría así, el cambio entre estribillo y el verso.
ahora que lo estoy escuchando, voy a quitarle también el patrón número 2 y solo se lo voy a dejar al estribillo. Pues hasta aquí el beat de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si he hecho buen uso del plugin Flex. La verdad es que es un instrumento bastante simple, pero que hace el trabajo. Tiene algunos sonidos bastante interesantes, la verdad. Y nada, si te ha gustado el beat, si te ha gustado el vídeo, déjame un pulgar arriba. Échale un vistazo a todo lo que tengo subido anterior en el canal, que es bastante. Y si te sigue gustando, pues suscríbete, que es gratis. Y no te pierdas nada de lo nuevo. Si no te ha gustado el vídeo, si no te he gustado yo, si no te ha gustado nada, pulgares abajo. No hay ningún problema, no se puede gustar a todo el mundo. Yo soy Colman Beats y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. ¡Paz!